Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar ceremonia realizando honores a nuestro lábaro patrio. Para lo cual les voy a pedir que se pongan de pie, se descubran su cabeza, todos aquellos que traigan. ¿No se podrá poner acá si nos tapa toda esta hilera, por favor? Firmes. Ya. Abanderado, un paso al frente. Ya. Integrar escolta. Ya. Firmes. Invitados especiales, alumnos que hoy egresan. Sean todos bienvenidos a este acto conmemorativo al egreso de la generación 2021A-2023B de la Escuela Preparatoria número 3. Para presidir este evento, nos acompaña la maestra y directora Zenobia Cervantes Álvarez, directora de este plantel. La maestra Angélica Osegueda Pimentel, secretario de esta escuela preparatoria número 13. El maestro Julio César Solís García, coordinador académico de esta escuela preparatoria. Licenciado Luis Ernesto Magno Márquez, oficial mayor de este plantel. El maestro Carlos Alberto Lomelí Guerrero, padrino de generación, turno matutino. Ahora vamos a tener la intervención musical con el mariachi tradicional Tierra Mestiza con la melodía Popurrí Mexicano. Las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos.
vas a llorar. Y administrativo, que también merecen un aplauso. Un agradecimiento muy especial al maestro Villicaña y a todos ustedes, que con su música nos harán el honor de interpretar algunas melodías muy, muy, muy bonitas. Y bueno, pues también no quiero pasar desapercibido al maestro que tenemos aquí atrás, que es nuestro maestro José Luis Rodríguez, quien nos hace también el honor de ser nuestro maestro de ceremonias, que es nuestro prefecto de turno vespertino y es quien de alguna manera se encarga de revisar disciplina con ustedes. También nuestros representantes de todos los profesores de la preparatoria, aquí los tenemos al frente, algunos de nuestros prestadores de servicio social, gracias a todos. 2021, fue cuando ustedes ingresaron y fue el inicio de un ciclo muy atípico. Y desde luego para todos quienes conformamos esta comunidad de preparatoria 13. La mitad fue de pandemia. Y con todo el compromiso de ustedes por cumplir a cabalidad sus clases en línea y semipresenciales, nos dimos todos a la tarea de no desistir para darle seguimiento al desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos de nuestra modalidad, que fue variada, en línea, híbrida y finalmente terminamos en presencial. Nos ayudaron a ser más creativos, empáticos, y a darnos la mano en nuestras crisis existenciales por la vida. Sean bienvenidos a una etapa también importante, porque ya son en su mayoría adultos, ya que hace apenas unos cuantos meses
lograron tomar una decisión importante en sus vidas al elegir el rumbo a seguir y seguir persiguiendo un futuro para vivir en plenitud. Y ya se percibe en ustedes la nostalgia de las llamadas de atención de sus prefectos, de las enseñanzas de sus profesores, del apoyo del personal administrativo y operativo, que siempre están pendientes de los procesos para que su estancia sea de calidad. De su coordinador académico, el cual al finalizar el semestre siempre es el más visitado. Hasta las mascotas que a veces se sentían parte de una clase. Porque otros chicos como ustedes estarán para darle la continuidad a un ciclo que nunca debe de terminar, que es la educación. Estimados egresados, sus familias siempre estarán aquí con ustedes en el viaje que hoy inician. Ellos seguirán siendo sus guías para darles certeza al rumbo que ustedes vayan a elegir. Gracias, papás, por confiar en todos los que conformamos esta preparatoria 13. Somos un equipo multidisciplinario que atendió desde dejar limpia un aula, llevar a cabo procesos administrativos y hasta ser quien guíe y da acompañamiento en su formación en todo momento a sus hijos. Gracias, equipo operativo, administrativo, docentes y directivos. Les quiero decir que valió la pena hacer nuestra mejor tarea para lograr formar esta magnífica generación. Padres de familia, hoy hacemos entrega de sus hijos con la convicción de que llevan en sí la semilla de los principios, los valores, la excelencia y la calidad de la formación para la vida. Y si no los alcanzan a ver, cierren los ojos y evóquelos con el corazón y denle las gracias, por favor. Por último, estimados egresados, siempre podrán volver a su casa, en su querida escuela. Fue un gusto y un honor haber compartido con ustedes este importante trayecto de su vida. Los vamos a llevar en nuestra mente, en nuestros corazones. Les deseamos lo mejor en sus nuevas vidas y los invitamos a poner siempre en alto a nuestra alma mater, que es la Universidad de Guadalajara. Y sobre todo, poner en alto a nuestra preparatoria número 13, que sin lugar a dudas es la mejor. Muchas gracias. Ahora escucharemos la pieza denominada Cielito Lindo con el mariachi tradicional Tierra Mestiza. De la sierra morena, cielito lindo, un par de ojitos negros, cielito lindo, de un par
encantados. Buenos días, autoridades. Buenos días, padres de familia. Buenos días, compañeros universitarios. Lo siento, chicos, pero voy a iniciar con una referencia histórica. No lo puedo evitar. En 1972, el presidente de la República de Chile, Salvador Allende, visitó nuestra ciudad. Y frente a cientos de jóvenes de esta universidad, dio un discurso histórico, donde menciona una frase memorable. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. En nuestro presente sigue vigente esta idea. La juventud sigue siendo revolucionaria y por lo tanto sigue siendo rebelde. Pero hoy más que nunca deben serlo con inteligencia, con propuestas, con ideales. Ustedes jóvenes deben ser rebeldes a la realidad que viven para hacerle frente a los problemas y obstáculos que se les presentarán. Deben ser rebeldes con la mejor arma que les han dado sus padres y esta universidad, su educación. Deben ser rebeldes con lo que han logrado hasta hoy, porque aún no es suficiente para enfrentar las dificultades que hay afuera. Deben ser rebeldes con la forma de vivir que llevamos como sociedad, porque hay mucha ignorancia, corrupción, injusticia, contaminación, delincuencia y lo que es aún peor, indiferencia de todos nosotros a estos problemas y que no pienses. Por eso, en lugar de que creas y esperes, mejor piensa y trabaja. Deben ser revolucionarios y rebeldes no solo con la palabra, sino con las acciones. De nada sirve quejarse en las redes sociales si no se actúa. Deben ser revolucionarios y rebeldes con nuestra historia para no cometer los mismos errores. Deben ser rebeldes contra el ruido que otros tratan de callar sus opiniones. Deben ser rebeldes para que ustedes sean libres y de esta forma construyan y vivan un mundo mejor. Y por último, deben ser rebeldes con lo que les apasiona. Pues la única forma de que ustedes se sientan realizados es teniendo el mejor trabajo del mundo. Y la única forma de tener el mejor trabajo del mundo es haciendo lo que en realidad les apasiona. Les cuesta a ustedes, a sus padres, a la universidad, nos cuesta a todos. Pero más nos cuesta si seguimos en la ignorancia. Hoy termina para ustedes un ciclo, pero mañana comienza otro, el cual deberán enfrentar aún con más decisión, sacrificio y entrega. Es necesario, de vez en cuando, echar un vistazo atrás, a nuestro pasado, a nuestras raíces, de donde venimos. Por lo pronto, festejemos ahora, ya que estos eventos suceden muy pocas veces en la vida. Festejemos y contagiémonos de ese orgullo que ahora sienten sus padres. Festejemos por este ciclo que ha concluido. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y consigo. Muchas gracias por invitarme a ser parte de su historia. Es un día muy especial.
qué re chula en la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus cepas y su sol. Rinconcito que guarda el amor mío. Acerca de cómo será tu graduación y que basta con voltear a los lados para darnos cuenta que no somos las mismas personas que se conocieron hace 3 años a través de una pantalla. Y véanos, no parece que a veces nos quedábamos dormidos en las clases virtuales. Al día de hoy, hemos aprendido que el verdadero crecimiento no solo yace en el conocimiento académico, sino en la sabiduría que obtenemos de cada una de las personas que fueron vitales para que estés aquí el día de hoy. Que somos lo que somos gracias a alguien más, que nadie logró las cosas sin ayuda. Porque todos somos un collage de las personas que nos aman, quienes han creído en nosotros y de quienes nos han mostrado empatía y amabilidad. ¿Saben cómo nos encontramos? Cuando la maestra Telma tenía la última semana del semestre haciendo fila para poder revisar un libro y pasar la materia. ¿Recuerdan la semana cultural? Aquel llevaba un equipo de todo un semestre en el que al final el esfuerzo dio fruto. Lo lograron como salón y cansados y frustrados se encontraron. Y que te encontraras con tu comunidad estudiantil que sabes muy bien que te respaldaba. Cuando no podías esperar para ver a tus amigos y convivir con ellos, es aquí cuando recordamos algo que bien mencionó la maestra Naila. Comparte con el de al lado, extiéndanse los brazos, porque deben ser el lugar seguro de los demás para que ellos sean el tuyo. Finalmente, qué mejor manera de encontrarnos que estar aquí felices y engalanados. Felices de culminar esta etapa en la que las conexiones humanas fueron el hilo que tejió nuestra experiencia académica. Nos guiamos por nuestros instintos, nuestra intuición, nuestros deseos y miedos, nuestras cicatrices y sueños. Nos equivocaremos y aprenderemos. Seremos más resilientes mientras tengamos la fortuna de seguir respirando.
Inhalaremos profundo y exhalaremos. Compañeros, nos ayudamos, luchamos contra las adversidades, establecimos conexiones, nos transformamos, nos encontramos. Enhorabuena y felicidades. Gracias. Valencia Estrada, Clara Araceli.
Velasco González, Jennifer Aleida. Villafaña Ocampo, Karina Yunuen. Sexto A, turno matutino. Del sexto B, turno matutino, Contreras Santoyo Juan Pablo. Cruz Morales, Mónica Yaquilín. De la Cerda Mesa, Sofía Fernanda. De Santiago Jauregui, Fernando Gabriel. García Bautista, Ana Paola. García Ulloa, Paola Neftalí. García Ventura, Alberto. Gutiérrez Ceja, Cintia Araceli. Hernández Barrón, Briana Yolet. Hernández Díaz, Edith. Hernández Román, Liliana Elizabeth. Jiménez Rodríguez, Pablo. Lara Gallegos, Uriel Alejandro. López Cueva, Diana Andrea. López García, Jennifer Estefanía. López Rodríguez, Diana Mixel. Madrigal Alcántar, Adalberto. Márquez Carrillo, Teresa Alejandra. Martínez Escobedo, Juan José. Martínez Gutiérrez, Paula Escarles. Medina Cano, Dana Sinaí. Montañez Hernández, César Osvaldo. Moreno Guerrero, Emerson Cicé. Moreno Martínez, Lisette Aguilaret. Mota Rodríguez, Andrea Natalie. Muñoz Hernández, Rosy Mariel. Ocampo Rosales, Grecia Nicole. Ochoa Sánchez, Yael Alejandro. Ortega Rodríguez, Karen Paulina. Peña Carrizosa, Irving Mayit. Peña Torres, José Francisco. Rentería Castillo, Elsie Sujei. Rodríguez Camacho, Darío. Rosales Alfaro, Edgar Alejandro. Ruiz Rodríguez, Edgar Rafael. Salas Alba, Luis Arturo. Salas Rocha, Ángela de Jesús. Torres Terrones, Eduardo Emilio. Valdovinos Padilla, Rances Axel. Virueta Gudillo, Ciplani Yoselín. Fuerte el aplauso para el salón sexto.
se ve turbio matutino. Álvarez Carlos Jimena Guadalupe. Asensio Saucedo Nayeli Alejandra. Barrera Hernández Aixa Yoselín. Betancourt Sánchez Elson. Cárdenas García Lilian Yasmín. Cerda Moreno Miguel Ángel. Contreras Padilla Alejandra Elizabeth. Córdoba Corona Eloy Emanuel. De Alba Moreno Valeria. Delgado Franco Alejandra. Díaz Moreno Yotran Alfredo. Enríquez Espinosa Jimena. Flores Magallón María Paola. García Castañón María Fernanda. García Jiménez Norma Citlani. García Pérez Luis Itzcoatl. García Tobar María Fernanda. González Mireles Vania Sofía. González Ortiz Pablo César. González Tobar Stephanie Jacqueline. Hernández Santiago Maya Sofía. Íñiguez Gallo Alondra Lucía. Cáuregui Parra Carol. Carol Jiménez Uribe Santiago Williams. López Pérez Adrián. López Saucedo Karen Fernanda. Mallorquín Hernández Edwin Santiago. Mendoza Panduro Juan. Moreno Bejarano Ainel Jesús. Ortiz Contreras Enia Karen. Padilla Rosales Isabel. Pérez Mendoza Joana Namí. Portales Rodríguez Jimena. Rentería Cruz Dulce Maricruz. Rito Morfín Omar Alejandro. Ruiz Jara Luis Maximiliano. Sánchez Estrada Mónica Daniela. Silvia Silva Vázquez Roxy Madison. Tejera Rodríguez Celeste Ivón. Velázquez Bautista Ariadna Sofía. Verado Pérez Valeria Guadalupe. Vidrio Rodríguez Devani Saraí. Virgen Melanie Samantha. Cepeda Mora Brenda Paola. Ciranda Durán Perla Guadalupe. Fuerte el aplauso para este excelente grupo de sexto C, Turno Matutino. Del sexto D, Turno Matutino, Aragón Guerrero, Saori Michel. Arias González, Eder Fabricio. Ábalos Aldana, Sofía Berenice. Barajas, Yajaira Guadalupe.
Mazulco Pérez Garza, Jocelyn Guadalupe. Collazo Casillas, Ángel Bernardo. Corona Robles, Carla Natalia. Cocío León Renata. De Loera Navarro, Eric Francisco. Díaz López, Javier Ulises. Durán Delgadillo, María Paula. Hernández Arroyo, Aldo Adonai. Hernández Ochoa, Dulce Fernanda. Caso Pereira, Aarón Ricardo. Magaña González, José Ángel. Márquez Covarrubias, José Pablo. Mejía Ayala, Natalia Betzabé. Montelongo Mendoza, Camila Ileana. Montoya Rosas, Sibel Guadalupe. Núñez Zavala, Francisco Daniel. Peña Lascano, Bruno Andrés. Quesada Lauren, Stephanie. Robles Uceta, José Eduardo. Rodríguez Navarro, Jacqueline. Rojas Preciado, Viridiana Estefanía. Rosas Gasca, Romina Alejandra. Rosas Hernández, Ángel. Sánchez Rocha, Osvaldo. Santana Gómez, Cristian. Cerratos Hernández, Jacqueline. Torres Reynoso, Luis Ángel. Torrico Llanas, José Ángel. Valdés Castellanos, Brandon Paul. Vázquez Arévalo, Paulina Lisset. Velasco Ibarra, Jocelyn Paulina. Villalobos del Río, Andrea Naomi. Vivanco Torres, Aranza Valeria. Zárate Flores, Katherine Lisbeth. Verduzco Pimentel, Talía del Carmen. Bañales Pérez, Sofía Mariana. Cervantes Godoy, Omar Alejandro. González Rodríguez, Maya Andrea. Jiménez Moreno, Alondra Cristina. Martínez Hernández, Josué Daniel. Méndez Nava, Daniel. Noriega Olmedo, Aime Alexa. Orendain Godínez, Herón Josué. Ramírez Hernández, Carla Yadira. Olvera Urán, Alexis Martiel. Soltero Peregrina, Isaac Emanuel. De Manserrat, Aguilar Martínez, María Estrella, Álvarez López, Jordan Daniel, Bañuelos Navarro, Jesús Isaí, Barajas Aguilera, Evelyn Astrid, Cadena Tobar,
Mariela Yasmín, Cano Jiménez, Brianda Jacqueline, Cárdenas Campos Fernanda, Chávez Maya Yoselín, Cortés Mesa, Daniela Gisela, Díaz de León Jiménez, Ricardo, Flores Carrillo, Edgar Ricardo, Godoy Natera, Barriga, Daniela Michel, Gómez Sánchez, Grecia Fernanda Nicole, Gutiérrez Trujillo, Laisha Michel, Guzmán de la Torre, María Fernanda, Hernández Ramírez, Saúl, Jiménez Maldonado, Luisa Fernanda, Jiménez Vázquez, Fernando Yael, Langarica Báez, Jonathan Omar, Manso González, América Yasmín, Maraveles Gómez, Marcela Guadalupe, Montes de Oca Ulloa, Jimena Gabriela, Mora Jiménez, César Eduardo, Murillo Medrano, Fernanda, Nieves, José Bernardino, Pérez Leal, Evelyn Astrid, Ponce de Mosquera, Emiliano, Pulido Cornejo, Estela, Quevedo Barrera, Kimberly, Dayana, Ramírez Villagrana, Diaré Mariana, Marina, Reyes Servín Regina, Reynoso González, Alondra Yamilet, Rodríguez Cuenca Valeria, Ruelas Martínez, Cristian de Jesús, Ruiz Saldaña, Yadira Denis, Salcido García, Eduardo Alejandro. Sandoval Rodríguez, Alexis Ismael. Tejeda Barajas, Jaden Omar. Telles González, Elías. Vázquez Murillo, Paulina Desiree. Zárate Saavedra, Frida José. Cepeda Mendoza, Victoria Getsemaní. Thank you.